¡Están todos listos, chiquitines! ¡Abróchense los cinturones porque vamos a despegar! Por eso le vamos a dar la bienvenida a este programa. Este programa es un programa dirigido por el Ministerio Infantil de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en el barrio Fontibón, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Mi nombre es el profe Edwin Galvis. Y el mío es Nacho Aristizábal. Le damos la bienvenida a este canal. Profe Edwin, pero tenemos una invitada especial, se llama Lola. Y ella está enfermita. Ella tiene mucha fiebre y vómito. Hasta a veces me muerde por la furia. Josué, pero sí, está muy enferma porque está muy caliente. Yo creo que es necesario llevarla al médico. Sí, yo creo que sí, porque toda la semana ha estado con ese reflujo. Pobrecita, debe estar muy mal, mira, está muy triste. Niños y niñas, mientras llevamos a Lola a un médico, un veterinario, los vamos a invitar a orar por este programa. Dios les bendiga, niños, en esta mañana. ¿Cómo han estado? Soy la profe Blanquita y en esta mañana tengo una invitada muy especial. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Estefanía. Estefanía, cuéntale a todos los niños cuántos añitos tienes. ¡Cuatro! Bueno, Estefanía, gracias. En esta hora queremos cantar una canción que nos invita a orar. La canción dice así: levanto mis manitas, las pongo a bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. A una sube, la otra la alcanza, ambas se unen para orar. Niños, vamos a orar juntamente con Estefanía. Amado Dios, que estás en los cielos, te doy gracias por mis papitos y por todos los niños que nos ven a través de este programa. Bendícelos y guárdalos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y hasta luego. Bueno, niños, ya mientras la hermana Blanquita hizo la oración, nosotros llevamos a Lola al médico y se pudo ver que ya Lola estaba un poco recuperadita, ¿cierto, Josué? Sí. ¿Cómo te sientes ver a Lola ya recuperándose? Me da mucha felicidad porque ella siempre ha sido una buena mascota. Sí, muy súper. Listo, entonces, querido niño, vamos ahora sí a leer la palabra del Señor. Mientras ustedes van corriendo a tomar sus Biblias y buscan en la palabra del Señor, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, Josué, ayúdame a leer aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con este versículo, que está también acá en la parte de acá, Juan 3:16, ese es el versículo lema de este programa. Y el título del programa es El amor de Dios soluciona todas las cosas. Así como el médico ayudó a solucionar la enfermedad que tenía Lola, nuestro médico por excelencia se llama Jesucristo. Y él nos ayuda a solucionar todas las cosas que tengamos. Con este hermoso tema quiero invitarle a todos ustedes que nos acompañen a escuchar la respuesta de los niños que dieron a la pregunta ¿por qué crees
que Cristo es la solución. Josué, ¿quieres escuchar? Sí. Entonces, niños, vamos, prestamos oído a la respuesta de todos esos niños que mandaron sus respuestas. Bienvenidos a las entrevistas Kids. ¿Por qué crees que Dios es la solución? Porque los ama, porque los escucha, porque los protege, porque los protege del coronavirus, porque tenemos que orar, tenemos que leer las Biblias, tenemos que hacerle caso a los mamás y a los papás. Yo creo que Cristo es la solución, porque Él tiene el poder de dar fin a todos los problemas de este mundo. Y como dice la palabra, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Nos dio sanidad y nos dio medicina. Y Él también puede dar la paz. Jeremías 33:6. ¿Qué crees que Cristo es la solución? Porque es todopoderoso, es fiel, nos ama y es misericordioso. Nuestro Señor Jesucristo nos ama y se entregó por nosotros aún siendo pecadores, y en Él está la vida eterna, la solución de nuestros problemas. ¿Qué cree que Cristo es la solución? Porque Él murió en la cruz y Él todo lo sabe y nos ayuda a solucionar nuestros problemas. Porque Él tiene los poderes y se va a llevar la enfermedad. Cristo es la solución porque me ama y me ayuda. Porque Cristo está en mi corazón. Y si nosotros caminamos, está en todas partes. ¿Sabes tú por qué crees que Cristo es la solución? Porque Él todo lo sabe y nos ayuda a solucionar nuestros problemas y nosotros creemos en Él. La solución porque Él nos da esperanza, nos da paz, nos da fortaleza y nos da amor. ¿Por qué crees que Cristo es la solución? Porque Cristo nos ayuda, porque Cristo nos da fortaleza, porque Cristo nos da paz y tranquilidad. Porque los ama y los cuida a cada parte que vayamos. Porque Cristo es la solución. Porque Él me da paz, gozo y me ayuda y me sana si estoy enferma y me da todo lo que necesito. Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos da vida eterna. Yo creo que Cristo es la solución porque Él es grande, Él es fuerte y Él todo lo puede. Y así como Él todo lo puede, también nos puede ayudar a solucionar nuestros problemas. ¿Qué creo que Cristo es la solución? Porque murió por nosotros en la cruz y ayudó a resolver todos nuestros problemas. Salomé, ¿y tú por qué crees que Cristo es la solución? Porque es amor. Yo creo que Cristo es nuestra solución, porque Él fue quien nos dio la vida, es el creador del cielo, de la tierra y del mar. Él es nuestro doctor por excelencia. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y que debemos de tenerlo siempre en nuestros corazones. Como dice el versículo que escrito está, respondiendo a Dios le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Adiós. ¿Por qué crees que Cristo tiene la solución? Porque si nosotros lo aceptamos de corazón, Él nos guardará de todo mal y guardará nuestras almas. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y nuestro Padre Celestial tiene el control. Hola, yo soy Sara Sofía. Cristo tiene la solución porque me ama y es todopoderoso. Sarita, ¿por qué crees que Cristo es la solución? Porque murió en la cruz por amor a nosotros. Santi, ¿por qué crees que Cristo es la solución? Porque murió por nosotros y nos ama.
¡Sí! ¡Cristina! ¡Y a la par al Señor! ¡Sí! Quiero decirles algo, y a ustedes también. Tenemos un amigo muy, muy especial. ¿Ustedes saben cómo se llama? ¡Sí! ¿Y cómo se llama? ¡Jesús! ¡Muy bien! Y vamos a recibirlo con un fuerte, y ustedes allí, muy fuerte, ¡aplauso! Tengo un amigo que me ama como esas hermosas canciones que nos cantaban los hermanos, ¿cierto, Josué? Ahora yo te digo, ¿tú tienes un amigo que te ama? Sí. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Muy bien, querido niño que estás en casa, ¿tú tienes un amigo que te ama? Hola niños y niñas, en esta oportunidad vamos a estar aplicando un experimento a nuestras vidas. El amor de Dios es tan grande que nos da la luz y la salvación. Vamos a leer un versículo de la palabra. Vamos a leer en Salmos 27. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? Aquí la reflexión que nos deja Dios sobre la luz es que debemos cada día estar más con Él. Bueno, niños, en esta oportunidad vamos a necesitar estos materiales. Un recipiente que va a representar a niño o niña. Este vaso que va a representar la oración. Esta moneda que va a representar a Jesús. Este recipiente que tenemos acá es lleno de tinta y de agua, que va a representar el pecado. Acá tenemos una vela que va a representar la luz de Jesucristo. Bueno, vamos a empezar con el experimento. Vamos a echar el pecado en la vida del niño o niña. El
limpiando empieza echándole poco a poco. Cuando él echa la televisión, que a papito Dios no le agrada, que veamos cosas que no le gustan, o cuando desobedecemos, o cuando les gritamos a nuestros papás, bueno, y etc. Dios dejó tres cosas, que es la luz de Jesucristo. Vamos a ponerla acá. Y la moneda, que representa mucho de mucho valor. Bueno. Y lo que necesitamos es orar para que Dios saque vuestro pecado. Ahí cuando vemos que se va absorbiendo, es cuando Dios va sacando nuestro pecado. Y por eso es que Dios nos quiere invitar a que podemos convertirnos a Él y orar para que Dios nos sane de todo pecado. ¡Bravo! Dios nos quitó el pecado. Por eso es que Dios quiere que hoy nos convirtamos a Él. Yo sé que Dios me creó con un propósito. Y parte de ese propósito es conocer su luz. Y hacerla brillar. Hermoso experimento que hiciste, Josué. Cuéntanos cómo te fue. Bien. ¿Y qué hiciste? ¿Qué te pareció hacer ese experimento? Me pareció muy lindo porque es que es enseñarle a las personas de qué se trata el pecado. Por eso hay que siempre estar con la luz de Jesucristo. Y lo más bonito es cómo esa luz eliminó todo el pecado que hay en el corazón de alguien, ¿cierto? ¡Qué hermoso! Por eso es un buen experimento y te felicito. Gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Trae tu presencia, Señor. Listo, Josué, vamos a escucharla. Yo creo que ella viene hoy con una historia muy hermosa que nos va a hablar acerca del arrepentimiento y del amor de Dios. Prestemos oído, Josué. Servir de mucha bendición porque ahí nos muestra el amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros en amor y arrepentimiento. Esta historia la encontramos en la palabra de Dios en el libro de Mateo 9 del 9 al 15 y Marcos 2 13 al 20, Lucas 5 del 27 al 35, el llamamiento de Levita. Hace muchos años había un exitoso hombre llamado Leví, recaudador de impuestos, que trabajaba en Capernaum. Él era recaudador de impuestos, la gente no lo quería porque era como muy opresor. Era una persona que siempre iba, si fuera la persona no pudiera pagarlo, pero él los obligaba que tenían que cancelar el tributo. Entonces no era muy amado por las personas, y los compañeros de él lo consideraban impuro también por su trabajo. Vamos, vamos, que no tengo todo el día. Pero no nos alcanza para más. Usted podría. No, no puedo. Lo que sea que me iba a pedir, no puedo.
¡Ahora fuera de acá! ¡Pero es cierto! ¡Fuera! ¡Fantástico! ¡Eso de ahí! Esto es mío. Ese es Mateo, el recaudador. Recaudan impuestos para los romanos. Ja, sin duda un poco para su propia bolsa. Parece que no le caes bien a la gente. A algunos. Pero a otros no parece importarles. ¡Claro que no! ¡Oye, Mateo! ¿Qué tal un poco más de vino? ¡Ya has tomado suficiente! Ven, señor. No te asocies con esta gentuza. Se correrá la voz. Debes... Un momento. Tú eres ese profeta nuevo del que todo el mundo habla, ¿no? Jesús de Nazaret. ¡No lo toques! ¿Y a ti qué te importa? A lo mejor él no se opondría. Sé quién eres. Vi cómo sanaste a aquel hombre. Y escuché lo que dijiste sobre el perdón de pecados. Creo que te ha enviado Dios. Entonces, sígueme. Mateo, seguir a un santo. Tienen razón, Rabí. No he sido... No soy un buen hombre. No te pregunté si lo eras. Vamos, Mateo. Sígueme. ¿Acaso lo has olvidado, Simón? Jesús echó esa red desde las barcas y la pesca fue descomunal. Luego nos dijo que seríamos pescadores. De hombres. Sí, de hombres como tú y yo. Pescadores y recaudadores de impuestos, todos. Las cosas no volverán a ser iguales. Ya no volverán a ser iguales. El maestro lo invitó a que lo siguiera. Levi, sin pensarlo dos veces, se levantó y lo siguió. Y de lo feliz que estaba, en ese momento, él hizo un banquete para honrar a nuestro Señor Jesucristo. En ese banquete invitó a los escribas y fariseos. Fueron invitados, pero ellos al llegar allí y a ver al maestro empezaron a murmurar y a decir que por qué ellos estaban ahí sabiendo que eran impuros. En ese momento el maestro se paró y le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Este versículo y esa enseñanza que les acabo de dar, quiero invitarlos a aquellos que se sientan enfermos, no físicamente, sino espiritualmente, a que vengan a un verdadero arrepentimiento, que busquen de ese Jesucristo que es nuestro sanador, el que nos da la salvación y vida eterna. Dios los bendiga, niños, y hasta una próxima oportunidad. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Dice este versículo, Juan 3:16 nos invita y nos muestra el amor de Dios. Amén. Y lo más lindo, que Jesús vino a morir por nosotros. Él es el médico por excelencia y es el que nos soluciona nuestros problemas. Así, Josué, cuando llevaste a Lola al médico, cuéntame, ¿quién la atendió? Una veterinaria. ¿Y qué le hicieron? Le aplicaron un poco de cosas. ¿No te acuerdas? ¿Sabes? Así es Cristo con nosotros. Cuando Papito Dios mandó a su Hijo a la tierra a morir por nosotros, Él era como un médico.
vamos a hacernos la idea de que Jesús era un médico, venir acá a la tierra a traer la salvación y la sanidad a esta tierra. Acá vemos a un mundo, ¿cierto, Josué? Yo creo que en la actualidad este mundo está muy enfermo. Vamos a hacer la idea de este mundo está enfermo. ¿Cómo de qué, Josué? ¿Del coronavirus? ¿De qué más? Del pecado, del odio, de los pleitos, toda esa cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita este mundo? Inyecciones, llevarlo al médico. Este mundo necesita la solución que se llama Cristo. ¿Sabes, Josué, que los médicos utilizan algo que se llama un botiquín? Pero este botiquín va a ser el botiquín de la salvación. Este botiquín nos va a mostrar que cuando hay una necesidad en la vida de un niño o en la vida de este mundo, se necesita este botiquín. ¿Con qué fin? De curar y de sanar la necesidad y el pecado de esa persona o de ese niño. Entonces quiero invitarte a abrir el botiquín, ¿te parece? Vamos a ver qué hay. Aquí hay algo muy bonito, mira esto. Y se llama gel antipecado. Gel antipecado, ¿sí? Vamos a echarte un poquito. Este gel nos sirve para quitarnos el pecado, como es la sangre de Cristo. Por eso, querido niño, necesitamos gel antipecado en nuestro botiquín, que es la sangre de Cristo. También las... ¿cómo se llama esto? Vendas. Las vendas para vendar las heridas. La Biblia nos enseña de que el Señor nos venda nuestras heridas. Por eso también el botiquín de la salvación, Jesús tiene vendas. Están lo que son las curas. Las curas que sirven para cubrir el corazón roto o de pronto una herida que nos ha hecho el pecado. Y está la sangre de Cristo. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo, Josué? Para salvar vidas. Salvar vida y para limpiarnos de todo pecado, ¿cierto? Entonces, esta también es muy importante. Está el alcohol espiritual, que el alcohol sirve para limpiar y para curar también las heridas. Hay algo muy importante y es el termómetro. Este termómetro nos ayuda a mirar cuánto pecado hay en la vida de un niño o de una persona. También tenemos algo muy lindo y es una inyección que se llama la inyección de la salvación. De la salvación. Esta inyección nos va a ayudar a que Josué y a nosotros, ¿cierto? Entonces, yo creo que este mundo necesita mucho de la salvación. Y es ahí donde, querido niño, te motivamos a que tú aceptes a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios puede solucionar todos tus problemitas. Puede solucionar esos problemas que hay en tu casa, los problemas que hay con papá, los pleitos entre papá y mamá y los problemas que hay en el mundo como el coronavirus y cualquier otro problema. La salvación es la solución a este mundo y a nuestras vidas. Por eso, Josué, ¿qué te parece si oramos en este momento e invitamos a los niños a que busquemos de Dios? Listo, entonces vamos a orar y le vamos a decir a Papito Dios que nos ayude a buscarle cada día más. Cerremos los ojitos, Papito Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por este día. En este momento reconozco mis faltas. Quiero que entres en mi corazón y como un médico me inyectes de tu salvación. Te necesito. Te damos gracias. Amén y amén. Hola niños, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar una manualidad sobre el tema. Y va a ser estas jeringuillas. Es una jeringuilla que podemos jugar y hay muchos motivos donde podemos jugar con todos los niños, con la familia, en inyectarnos acerca de la salvación, la esperanza, el amor o todo lo que ustedes deseen. Hay muchas maneras y creatividad para hacerlo. Entonces quiero que me acompañen a hacerlo. Los materiales que vamos a estar utilizando para esta manualidad van a ser los siguientes. Vamos a utilizar o reutilizar estos tubitos que lo trae el papel higiénico o las servilletas de la cocina.
También vamos a utilizar micropuntas o lapicero, lápiz, lo que ustedes deseen, tijeras, cartón, puede ser cualquier tipo de cartón, no hay ningún problema. Cualquier tipo de pegamento, puede ser silicona líquida o también puede ser colbón o pegamento. Una regla vamos a utilizar para este bordecito que está acá, cualquier tipo de cartulina, foamy, color que ustedes deseen. Yo en este momento voy a utilizar este foamy que encontré, es escarchado dorado, entonces me pareció bonito para utilizar. Y también vamos a utilizar hojas de papel blanco. Bueno, niños, vamos a empezar con esta manualidad y lo primero es, vamos a utilizar este cilindro de cartón. Como les decía, esto lo podemos reutilizar de los tubitos de papel higiénico. Y vamos a iniciar haciendo unos círculos para tapar estos agujeros. Entonces vamos a utilizar nuestro cartón y con la ayuda del micropunta vamos a hacer tres círculos. Vamos a utilizar solo tres. La idea es que nos queden perfectos para que así podamos colocar. Después, con la ayuda de las tijeras y le pedimos ayuda a los papitos, vamos a sacar los círculos. Yo ya me adelanté y saqué los tres circulitos, entonces aquí los tenemos y lo que vamos a hacer es pegarlo. Voy a utilizar colbón y comenzamos en esta parte. Pegamos nuestro primer circulito, así, y después lo hacemos en el otro agujero. Lo que vamos a hacer es forrar esto, y con esto necesitamos papel blanco. Procedemos en pegar. Es algo así más o menos que nos queda. ¿Listo? Yo les dije que iba a utilizar este escarchado foamy dorado. Y vamos a utilizar un pedacito de que nos cubra esta parte. Como este, más o menos. La idea es que nos cubra toda esta parte. Listo, entonces ya lo tenemos de esta manera. Ahora lo que vamos a proceder es hacerle la jeringuilla, este cosito de acá y la tapita. Entonces dejamos acá, estos son los, ¿se acuerdan que habíamos hecho de tres círculos cada uno? Entonces esto fue lo que nos sobró, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Con la ayuda de un marcador vamos a hacer todo lo que son los números o todas estas rayitas para simular que es una jeringa. Entonces a esta le podemos colocar Cristo, ¿sí? Esta va a ser la jeringa de Cristo, invitando a todos a que nos inyectemos de Cristo, ya que él es el que nos da la salvación y nos da Cristo. Entonces aquí Cristo, colocar estas dos partes que nos faltan, la inyección y la parte superior, y pegamos acá también. ¿Listo? Esta manualidad puede ser muy útil para jugar en estos momentos que estamos en encierro en la casa y jugamos a los doctores, que debemos inyectarlos de salvación, de esperanza, los debemos inyectar de Cristo y todo esto. Entonces queremos que ustedes lo hagan en casa con sus papitos y sus mamitas y nos manden sus imágenes, sus fotos, cómo lo hicieron, cómo les quedaron, y así el más hermoso y el más bonito puede ganarse un buen premio. Queridos niños, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta este momento del video. Agradecemos a Papito Dios por darnos una oportunidad más de, a través de este medio, llegar a tu casa, hablar de la palabra del Señor y decirte que Cristo de hoy en adelante quiere reinar en tus corazones. Muchísimas gracias. Me despido una vez más. Mi nombre es Edwin Carpis. Y nos vemos el próximo domingo, ¿cierto? Quiere Cristo a tu corazón. Adiós, niños. Se deja entrar.